Muy buenas y bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, pues aquí os voy a poner este vídeo donde os voy a enseñar cómo van ya mudando mis canarios de factor rojo, la alimentación que le doy y lo que le hago ahora en ese mantenimiento y muda. Bueno, pues ahí como estáis viendo, se están alimentando, ¿vale? Y de alimento base, lo que le pongo durante el mantenimiento y la muda es pienso y pasta, ¿vale? Donde en la pasta le incluyo un poquito de pigmentante, y el pigmentante que utilizo es el carofil, ¿vale? Estoy echándole 10 gramos al kilo de pasta para que así empiecen a pigmentarse. Como estáis viendo, hay algunos que ya están casi terminados y otros pues que son los últimos, que ya van cogiendo color, como estáis viendo, ¿vale? En el pienso ahí no le incorporo nada, le doy el pienso tal cual, pero en la pasta si le incorporo lo que he dicho antes, le incorporo el pigmento, ¿vale? Y aparte pues le incorporo prima que estoy utilizando y vitamina para la muda. Ahí le he hecho una vitamina en polvo para ayudarlo ahora en la muda. Y como habéis visto, me acabo de poner una bizcocherita de pasta. Eso es lo que le pongo todos los días. Oh,
Bueno, pues otra cosa que hago es observar. Como estáis viendo, ya tengo aquí un pollo que es macho, que está, como estáis viendo, repasando. La verdad que canta mucho. Aparte de la alimentación de pienso y pasta, también le pongo fruta y verdura. En este caso, estáis viendo cómo come un calabacín. Thank you.
cosa que le pongo es una bañerita con agua para que se puedan acicalar y bañarse. Después de un bañito, toca acicalarse. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a like. Suscribiros al canal para poder ver más vídeos como este.